Todo está acá. ¿Y qué es eso? Es una de las agendas de mi marido, donde hay apuntes de reuniones, pagos. Tú me entiendes, ¿no? ¿Y se puede saber dónde la encontraste? Me metí a la oficina de Marcy. Estaba viendo, abrí un cajón, ¡pum! Ahí estaba, como si estuviera esperándome. ¡Qué imbécil! Bueno, ¿y qué quieres conmigo? Porque imagino que no has venido a hacerme una escenita de celos. Que mi nombre figure en esa agenda no quiere decir que sea el amante de tu marido. Yo no te tengo celos, Coqui Ayala. Marcy jamás podrá encontrar a alguien mejor que yo. Entonces, ¿por qué has venido hasta acá? Porque creo saber cómo es que Marcial, un hombrecito de Coyique, tiene tanto dinero. No me digas. ¿Y qué descubriste, si se puede saber? Mira, tú y yo sabemos que Marcial no es un hombre muy inteligente. Y detrás de todo su éxito tiene que haber algo o alguien. Y esa persona está acá, recibiendo pagos mensuales desde hace más o menos 14 años. Jorge Coqui Ayala, el famoso chacal. Porque yo no soy parte de este juego. Tú no sabes nada sobre mis negocios con Marcial. Todo lo que dices son puras especulaciones. No tienes ni idea a lo que me dedico. Tampoco me importa. Solo sé que el genio detrás de todo el imperio de mi marido eres tú. Así que vengo a ofrecerte mi ayuda para lo que sea que necesites. Tú estarás detrás de todo el éxito de Marcy. Pero detrás de un gran hombre, siempre hay una gran mujer. Una gran mujer, claro. Te imaginarás que yo no puedo confiar en una persona que es capaz de traicionar a su propio esposo. Yo no voy a traicionar a mi marido. Al contrario, quiero cuidarlo. No voy a hacer que meta la pata y mande todo esto al tacho, ¿no? ¿Te imaginas si esto cae en las manos equivocadas? Dejémonos de jueguitos. Está bien, chacal. Tienes razón. Marcial es solo una fachada. Apenas regrese de viaje, mi amigo Marcial, te llamaré. Quiero asegurarme de saber todo, absolutamente todos sus pasos. ¿Entonces somos socios? ¿Socios? Tienes que agradecerme que no vaya con el cuento a tu Marcy, que viniste acá a traicionarlo. Porque eso de que quieres cuidarlo, no te lo cree ni tu madre. Pero tengo que felicitarte. Porque ya te vas a dar cuenta de que ponerte de mi lado ha sido la cosa más sensata que has podido hacer. Gracias, Sofía. Si sabes algo, llámame, por favor. ¿Se puede saber dónde has estado? Te he estado llamando al celular. Mi hermana no está. He contactado a todas sus amigas. Ninguna responde. Bueno, si a alguien no le hubiera roto el celular... Oiga, por favor. Es en serio. Ay, se escapó con su novio. ¿Contento? ¿Cómo que se ha escapado con su novio? ¿De qué hablas? Sí, me dijo que nadie le iba a malograr su felicidad y que ella iba a hacer lo que ella quería. Y yo traté de hablar con ella, pero esa chiquita no entiende. Mi viejo se entera, te juro que la voy a botar de la casa. ¿Sabes dónde vive ese pata? Se llama Tabito, trabaja con los de Néctar y seguramente vive en Coyique. Coyique. Bien, voy a buscar a mi hermano. Espera. ¿Has visto la hora que es? Te van a robar todo, las zapatillas, el auto, el teléfono... No importa, tengo que ir a buscarla, no la puedo dejar sola. Ok. Entra a la casa. Déjame. Espérate. ¡Natalia, espérate! ¿Puedes explicar en qué cabeza cabe largarte con un tipo así? Ahora sí ya te fregaste, lo voy a decir todo a mi viejo. ¡Que se entere, pues! ¡Dile lo que quieras! ¡Me da igual! ¡Igual Fiorella me está ayudando! ¿Fiorella? ¿Qué? ¿En serio, Fiorella? ¡Ella me contó todo a mí, Natalia! ¿Qué? ¿Qué te dijo? Que te querías ir con ese tipo. Ella te lo impidió, pero aún así tú te fuiste.
No. No, 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 no. Eso no te puedo haber dicho. Si ella es la que me ha estado ayudando. Incluso ella fue la que me dijo que me vaya con Tabito. Natalia, abre los ojos. ¿No te das cuenta? Ella te quiere poner en contra de mi viejo. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si él hubiera regresado de viaje y no te hubiera visto en la casa? ¿Quieres, Matías, que me voy a volver a quedar encerrada? ¡Ni lo creas! Si vuelves a fugarte con ese pandillero, te juro que te voy a ir a buscar otra vez. Y no me importa si tengo que ir hasta ese barrio. Así que, por favor, ¿podrías comportarte como una adulta? Bueno, justamente, Matías, yo ya no soy una niña. ¡Deja de tratarme como tal! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Ahora por qué están peleando? ¡Tú cállate, maldita traidora! ¿Qué te pasa, Natalia? Ya Matías me contó todo. Me dijo que fuiste tú la que le dijo que me había ido con Tavo. ¡Tú fuiste la de la idea, maldita! Cálmate un poquito, ¿quieres? Ya la dejo para que se entiendan, ¿ok? Estoy cansado de tus berrinches. Ay, Natalia, ¿sabes que tu hermano es demasiado intenso y lo tenía que decir? ¡Cállate! No te creo nada, Fiorella. ¿Por qué no te calmas, nos relajamos no, un poquito? No, 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 no. Tú ya te fregaste. Le voy a contar a mi viejo todo. Le voy a decir que tú fuiste la que me dio la entrada para ir a ver a Néctar, que me has estado apoyando con lo de Tabito y que me estás poniendo a mí y a mi hermano en contra de él. Ay, Nati, qué pena que no te hayas podido largar por ahí con tu enamoradito. Hubieras estado mucho más feliz. No te entiendo. Natalia, yo de verdad los quería ayudar. O sea, yo soy una romántica, me encantan estos temas. Y prefería que te vayas con él a que te vayas de otra manera, sola. ¿Cómo que sola? Sí, sola. Tu papá apenas llegue de Argentina te va a mandar al extranjero. No hay nada que puedas hacer. Ya está decidido.